veces las tragedias tienen forma de amor también, porque no necesariamente las tragedias pueden ser de muerte, pueden terminar, obviamente, sabemos que hay amores trágicos, pero en este caso hoy va a ser un programa de amor, precisamente, de amores contrariados y no tan contrariados. En nuestro comienzo va a ser lo que se conoce como la cama caliente de Carlos Menem. Sin duda fue el presidente probablemente más seductor que tuvo la Argentina en cuanto a las mujeres y se le conocía una historia de amor muy complicada, al punto tal que algún periodista se atrevó a llamar la cama caliente de Menem, por el que pasaron todas, aparentemente. Las que pasaron y las que dicen que pasaron y no pasaron, no sé, o todas son reales. Eso te iba a preguntar, ¿por qué? A mí no me pregunten, preguntarle a Menem, pero Menem ha muerto. ¿Por qué en este momento se generaba todo este folclore alrededor de los romances o de estos encuentros que tenía el presidente? Porque fue el primer presidente que inauguró. Hubo muchos presidentes que tenían. Pero que inauguró la Quinta de Olivos como un lugar precisamente donde se generó todo este misticismo alrededor de la cama caliente. Porque las mujeres lo veían rubio y de ojos azules también. Entonces, donde hay poder cambia todo. Las mujeres más lindas de la Argentina, se dice. Algunas más lindas, otras no tan lindas. Pero bueno, algunas de ellas, Menem le prometió casamiento también, ¿no? Digo, qué sé yo. ¿Les creemos? Dicen que a Yuyito yo le creo, sí. ¿Sí? ¿Te lo contó ella? Sí, sí, a Yuyito yo le ¿Cómo, creo. ¿Cómo fue esa situación? Lo vas a enterar ahora cuando veas el informe, pero sí. Sí, digo, los hombres prometen casamiento fácilmente, digo, en general, pero bueno. Figuras de la época, por ejemplo, acá la vemos en imagen, Alejandra Paradón, que en ese momento era la vedette, sí. Y que también, bueno, precisamente participó. Graciela Alfano, que después de muchos años se animó a hablar de romances vintage, pero y ahí Graciela, abrió el arcón. ¿Capítulo aparte? No, yo creo que estuvo, pero qué sé yo, después tiene otros que los inventan, yo no sé. Digo, en general, digo, todos los que se conocen son ciertos. Pero bueno, qué sé yo. Ahora vamos a ver la historia precisamente. Porque sin duda no hubo presidente con cama más caliente que la de Menem. Romances, engaños, mentiras y suicidios son las historias verdaderas de una cama que aún sigue caliente. La de Carlos Menem. Su pasión y debilidad por las mujeres hermosas. ¿Y qué es lo que más le atrae en una mujer, por ejemplo? Yo otra vez le hice esta pregunta. Y la misma respuesta. Su inteligencia y su belleza. Ah, bueno. Su inteligencia y su belleza. Es hipócrita el que diga que no le puede atraer la belleza de una mujer. ¿Seguro? Pero si se dan las dos cosas a la vez. Creo que es lo primero que mira. Los ojos, la boca, el andar, el cuerpo. De adelante, de atrás, de costado. Arriba, abajo, todo. Todo, la mujer hay que verla en conjunto, ¿no? Algunas confesas, otras supuestas, pero todas mujeres que se rendían a los pies del poder. ¿Es bueno? El turco tenía fama, ¿es bueno? ¿Se la banca? Sí, se la banca. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 30 años atrás. Tampoco la fama. ¿30 años atrás se la bancaba? Y tengo 51. Ahí tenía 20. Y sí. Sexo y poder. La cama caliente de Menem. En algún tiempo, el expresidente Carlos Menem fue sin dudas uno de los hombres más seductores de la Argentina. Con el poder en sus manos, desplegaba a su paso una energía y un encanto que lograba atrapar a las mujeres más bellas. Todas se rendían a sus pies y así se fue tejiendo una lista que, según parece, no para de crecer. Según revelan algunas personas del núcleo más íntimo de Carlos Menem, el expresidente llevaba consigo una misteriosa libreta negra que nunca abandonaba ni dejaba que nadie la viera. Esta libreta viajaba siempre con él. Allí, anotados uno por uno de su propio puño y letra, estarían los nombres de todas sus amantes. Servía fundamentalmente para no confundir nombres, apellidos, gustos y preferencias de las mujeres más bellas del mundo, como así también el cumpleaños. Según aseguran, Carlos anotaba todo allí y no podía faltarle jamás. Es que para un verdadero seductor full time era necesario la organización de sus mujeres, todas ordenadas alfabéticamente. Una vez
En viaje hacia los Estados Unidos, Carlos había olvidado su libreta en la Quinta de Olivos, por lo que habría enviado a uno de sus más allegados colaboradores para que la rescatara. La famosa libreta negra contendría todas las intimidades de la cama caliente del expresidente y sería el secreto sexual mejor guardado por todo su entorno íntimo. La mayoría de las que pasaron por la cama caliente de Carlos fueron mujeres famosas que pertenecían al mundo del espectáculo, aunque tampoco se habría privado de tener como amante algunas mujeres del mundo de la política. Algunas jamás revelaron sus aventuras amorosas con Menem, mientras que otras, después de mucho tiempo, se les da por confesar que ellas fueron unas de las privilegiadas que pasaron por la cama de Menem, cuando él era uno de los hombres más deseados por las mujeres más hermosas de la Argentina. La cama caliente con Noemí Alan. La tana Noemí Alan era una escultural mujer, alta, desinhibida y con carácter fuerte. Hasta hace unos meses, mucho se suponía, pero poco se sabía de su relación oculta con el expresidente. ¿Estuviste con el expresidente Menem? Sí, un poquito, cuando estaba separado de su mujer. Tengo mis códigos, no hice cornuda a ninguna mujer. Bueno. Mía, me encontré al gobernador que andaba con los zapatitos blancos y las patillas hasta acá. No jode eso. No, es una... no me molesta en absoluto. Además, jugábamos al truco en mi casa con mi hermana y lamentablemente nos ganaba siempre. ¿El truco tenía fama? ¿Es bueno? ¿Se la banca? Sí, se la banca. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 30 años atrás. Tampoco la pava. ¿30 años atrás se la bancaba? Sí, tengo 51. Ahí tenía 20. Y sí. ¿Le enseñaste cosas? No, ¿qué le va a enseñar? Tampoco yo te voy a parar. Yo tampoco tenía 20. Pero vos tenías 20, eras una topadora. Yo era una pichoncita. Pero una tapadora, era una locomotora. Pero, bueno, una hacía lo que... Qué ritmo, ¿no? Esa época. ¿Cómo tiene? Ay, era divino. Lo pasaba bomba. Claro que, según algunas versiones, esto no sería tan así. Al parecer, Noemí Alan habría caído rendida ante los encantos de Menem poco antes de que sea electo presidente. Y cuando Carlos llegó al poder, la tana pasó a ocupar un lugar en su abultada libreta negra. Según los rumores, la relación estaba en su apogeo cuando Menem debió ser internado de urgencia en el Instituto Cardiovascular para realizarle una operación de carótida. La bebé, disfrazada con una peluca rubia, habría ido hasta la clínica a visitarlo. Justo cuando estaba en la habitación, los custodios presidenciales hicieron correr la voz de alerta, avisando que Zulema Yoma había entrado al Instituto Cardiológico. Noemí Alan salió corriendo, pero no pudo evitar cruzarse en el pasillo con Zulema, quien al pasar la insultó a los gritos. Según cuentan, cuando Zulema entró a la habitación, Menem se hizo el dormido. Capítulo número 2. La cama caliente con Yuyito González. Con el tiempo se empezó a entablar como una cierta amistad, amigos en común. Hubo romance. Déjame algo para el libro. Chiche, escríbeme el libro. Esperate unos años, un par de años y escribimos. Ahora lo puede confesar. No, no tiene nada grave, no tiene nada malo. No, bueno, no sé si tiene o si no tiene o qué. En noviembre de 1987, Carlos conoció a Yuyito en La Rioja, quien era parte de la obra de teatro que encabezaba Tristán. Por ese entonces, ella hacía un sketch en el que interactuaba con el público. Y esa noche en La Rioja, le tocó a Menem. Fui a hacer una gira de teatro de revista con una compañía a la que yo pertenecía y uno de los puntos era La Rioja. Y yo tenía una rutina dentro del espectáculo. Una de las cosas que hacía era bajar a la platea. Ajá. No lo inventé yo, lo han hecho todas. Uh-huh. Y lo siguen haciendo. Todo vos bajaba a la platea. Toda yo bajaba a la platea. Y tenía una especie de pequeño sketch sentada en la falda de un espectador. Podía ser cualquier espectador. De hecho, sí. Era siempre cualquier espectador. Y en La Rioja el espectador era Carlos Menem, que estaba con un fotógrafo de gente al lado de él.
Y vos no te sentaste en el fotógrafo, te sentaste en la falda de medio. No, porque le... No, si pensé, mirá, que habías elegido el fotógrafo. No elegí el fotógrafo. Lo elegí a Menem. Ella se sentó en las rodillas de Carlos y le preguntó. ¿Le peso, gobernador? Y él le respondió. Por mí puede quedarse todo lo que quiera. Los rumores entonces empezaron a hablar de una affair entre Yuyito y Menem. Algunos vecinos de la vedette afirman que el entonces gobernador de La Rioja pasaba muchas noches en el departamento de ella. Dicen que cuando él era presidente, Yuyito lo visitaba en Olivos. Cuentan que, tomados de la mano, caminaban por los amplios jardines de la Quinta Presidencial. También en varias oportunidades habrían viajado juntos a Punta del Este. Entre las versiones que circulan, hay una que dice que varios empleados de estaciones de servicio de la Ruta 2, en una oportunidad, vieron a la rubia vedette a bordo de una Ferrari roja junto al expresidente. Dicen que la relación llegó a su fin porque Yuyito le pidió que blanqueara el romance, pero que él no aceptó. A partir de entonces, la carrera de Yuyito comenzó un camino descendente del cual nunca se recuperó. Capítulo número 3. La cama caliente con Graciela Alfano. Una de las mujeres más hermosas y deseadas de la Argentina. No podía faltar dentro del listado de quienes habrían tenido un romance con el expresidente. Es que Graciela, hermosa, joven y bella, era un objeto muy deseable por todos los hombres. Y por supuesto, Carlos Menem no era la excepción a esa regla. Lo de Menem fue cierto. En el barco. ¿De qué Menem me hablas? ¿Eh? ¿De qué Menem me hablas? ¿A qué? ¿De qué Menem? ¿De un presidente? Expresidente. De un expresidente. Cuando hablaste de la tostada era la época de Menem. Tengo que pensar. ¿Tuviste sexo? Tengo que pensar. No te lo voy a perdonar. Se te está haciendo como una baba, Chiche, te lo tengo que decir. ¿Cómo? Se te está haciendo una babita. No. Esto que está... No, te lo digo en serio. Mira, nada, a mí nada. Te lo sacaste ahora con el dedo. No, tengo seco, fíjate. Yo digo que he sido una mujer muy libre, pero muy avanzada para la época. ¿Se puede poner aire acondicionado, chico? ¿Viste que te calentaste? No me caliento. Lo que pasa es que no me pone aire acondicionado y estoy con un saco muy abrigado. Y sacate el saco. O sea que es cierto. Zulema en un momento, como recordamos, se retira de Olivos, con sus hijos, obviamente, su familia, y ahí Carlos queda solo. Entonces, en un momento, viene su secretario, Miguel Vico, y me dice, Carlos está muy entusiasmado, quiere que vos te mudes a Olivos. Y dije, ¿qué? No, o sea, yo pensé en un momento hasta que era una cosa que se le había ocurrido a Miguel en ese momento. Y después lo escucho a Carlos y Carlos me lo dice personalmente, o sea, cuando nos vemos. Era un tigre, un tigrecito, un gatito, un leono, Thundercat. ¿Qué era? Mira, él siempre decía que la banda presidencial, o sea, el poder, te convierte en alto, rubio y de ojos azules. Es recordamos cierto. Su frase, ¿no? Y entonces yo le decía, no. Yo no te veo alto, rubio, de ojos azules. Yo una persona muy con los pies sobre la tierra, yo te veo tal como sos. Y el chiste mío era, un chiste literario porque corresponde al principito, de Saint-Exupéry, le decía, lo que pasa es que lo esencial es invisible a la vista. ¡Opa! Ahora... Poco se sabe de cómo se habrían conocido. Pero muchos rumores cuentan que habría sido en una gala. Alfano, despampanante, con un vestido que dejaba ver más de lo que ocultaba, encandiló al presidente. Grace, que siempre se sintió atraída por hombres poderosos, quedó impactada por el magnetismo de Carlos. Testigos ocasionales de las noches de Olivos la habrían visto llegar en varias oportunidades a la Quinta Presidencial. Se dice que Alfano era una de las invitadas VIP en las reuniones y fiestas que se hacían en un barco cuando el expresidente iba a pasar fin de año a Punta del Este. Durante mucho tiempo, Menem la habría seguido llamando por teléfono para saber cómo estaba. Algunos incluso sugieren que el expresidente estaba tan enamorado de Graciela Alfano que cumplía todos los caprichos que ella le pedía. Capítulo número 4. La cama caliente con Moria Casada.
Amoria siempre la sedujo el poder y nunca tuvo mucho problema en confesarlo. Menemista de la primera hora, siempre los rumores la vinculaban a Menem. Aunque los fotógrafos jamás la encontraron infraganti, muchos dirían que la morocha esbelta y de curvas suicidas haría viajes nocturnos a la Quinta de Olivos. Al principio, ¿qué era esa cosa negra riojana? Y después era Mel Gibson. Es sexy. No sé si es sexy, pero el poder medio que te calienta. Bueno, por lo menos lo confiesa. Tiene su por sensualidad, ¿o no? ¿A quién no le gusta una billetera importante, el poder? Después si van acostumbrados, acompañados con seducción, con carisma, te gusta mucho más, porque hay gente absolutamente desangelada, pero creo que el expresidente es un hombre absolutamente carismático. Yo entraba a Olivos, creo que la única primera dama, después de Zulema, la que más entré fui yo, porque era impresionante, era como el clown del rey. Yo le divertía y llevaba gente. No creo que para un hombre como Menem haya una única, pero sí lo que te puedo decir, que una de las mujeres de él me comentó que iban dispuestas, a matarlo en The Bed. Ah, en la cama. Y no podían, la que los mataba era él. Impresionante. ¿En serio? Era como Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Si pensabas que lo ibas a matar en The Bed, estaba sonada. Y una de las chicas me comentó, les voy a comentar chistes muy divertidos. Bueno, te imaginás que hacía toda clase de cosas el señor, ¿no? Parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada. No. Y hacía de todo él. Muy trabajador, pero tipo primate mal. Se decía de una chica. Ay, yo me lo imagino porque tanto. Me dijeron una pose de él que era como una ¿cómo? Ranita negra. No, ranita negra. ¿Cómo es una ranita negra? Chicos, por favor. Ahí estoy así con las endorfinas arriba, pues estoy haciendo gin. No, espera que te cuento. No. Entonces yo le digo a esta chica que era divina, y yo también en el grupo que llevaba me decía, trae a quien quieras. Y yo no es que buscaba chicas para él, no soy una madame. No. Pero me decía, quien quiera llevaba matrimonios y le decía a las chicas del teatro. Porque yo estaba ensayando y me decía, vengan esta noche. Y tenía dos funciones del teatro, entonces organizaba lo que podía entre función y claro, función. Claro, obvio. ¿Podés? Bueno, vamos. Era en el día. Entonces, bueno, algunas chicas del teatro venían, pero algunas de las reconocidas, una hermosa que le decían que él le había regalado un... No, dice, mirá, no pude hacer nada en The Bed porque hizo todo él, no te puedo explicar lo que es. Moria guarda una buena imagen y nunca ocultó su relación de amistad con el expresidente. Pero lo cierto es que nadie se atreve a confirmar si tuvo un lugar o no en la cama caliente de Menem. Capítulo número 5. La cama caliente con Telma Stefani. En los 80... Telma ratoneaba a más de un hombre. Era la reina de la telenovela. Bella y rubia, de ojos claros, como le gustaban a Carlos, poseía todo lo que un gobernador riojano de visita por Buenos Aires necesitaba. Sola y con un hermoso departamento en la avenida Cabildo, esquina Aguilar, la rubia recibía cada vez más visitas. Pero la relación se volvía tan pasional que Telma empezó a pedirle a Carlos que se definiera entre Zulema o ella. Carlos dejó de atenderla debido a que las pretensiones de la rubia ya no le hacían bien a la imagen de un creciente gobernador en ascenso. Telma terminó con su vida un año después de haber roto relaciones con Menem. Cuando se lanzó al vacío desde su departamento, ella venía acarreando una gran depresión. Tomaba muchas pastillas en combinación con alcohol que la habían alejado de las telenovelas. Según fuentes cercanas al exmandatario, dirían que jamás pudo olvidarla y que buscaba en las mujeres que conocía un parecido al de ella. Capítulo número 6. La cama caliente con María Julia Alzogaray. Este es otro de los casos en que nadie se atreve a afirmar hasta dónde llegó la relación. Lo que es seguro es que a Menem lo seducía la inteligencia de María Julia.
Entre ellos existía un juego de histeriqueo que trascendía los pasillos del poder. El presidente está bastante molesto, dicen los diarios con usted. Yo estuve anoche con él y no estaba molesto. ¿Qué quiere, que le pegue un cachetazo? No, no, el presidente... ¿Por qué no juega al básquet con él un poco? El presidente... No, yo soy malísima jugando al básquet. El presidente... ¿No emboca una usted? Ni una. Él sí. Él emboca. Después de las sugerentes fotos que María Julia se había sacado en Bariloche desnuda, mostrando un hombro y cubriéndose solamente con un tapado de piel, habría recibido un llamado del presidente diciéndole: María Julia, me encantó la foto. Te ves muy sexy y tu hombro es muy bello. Según allegados al entorno íntimo de la ingeniera, todo habría sido un romance intenso que incluso cambiaría su aspecto físico, llevándola a utilizar ropa más sexy y atrevida. María Julia, gracias a la cama caliente de Menem, experimentaría el cambio más notorio: pasar de ser una intelectual aburrida y poco sexy a una mujer atractiva y deseada por otros hombres. Capítulo número 7. La cama caliente con Alejandra Pradón. Poco se cuenta de esta historia. Sin embargo, muchos afirman que la vedette sería una de las chicas de la famosa libreta negra. Dicen que Menem la habría conocido cuando ella integraba el conjunto de Juan Carlos y sus rumberas, en la época en que se presentaba en el programa de Gerardo Sofovich. Sin embargo, la relación se habría mantenido en el tiempo, con encuentros esporádicos. Cuentan que cuando Menem era presidente, la hacía llamar por teléfono a través de su secretario privado. Dicen que hablaban más de 20 minutos y que a ella le causaba mucha gracia su acento. Cuando a Pradón le hablan de Menem, ella solo sonríe, pero no dice nada. Algunas versiones aseguran que Alejandra tendría guardado un cassette del contestador automático de su casa con la voz de Menem. Capítulo número 8. La cama caliente con Cristina Lemercier. Cristina Lemercier siempre estuvo ligada al justicialismo y esto le trajo más de un problema. Según denunció ella, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, no pudo trabajar en televisión por estar proscripta. Su marido, Raúl Ortega, hermano de Palito Ortega, fue uno de los hombres que más cerca estuvo de Menem cuando este comenzó su carrera hacia la presidencia. Fue por esos días que sucedió un hecho desgraciado. Uno de los pumas que Menem tenía en su zoológico privado atacó a uno de los hijos de Cristina. Pero por suerte, para el pequeño, solo recibió algunas heridas leves. De todas formas, pasaría algún tiempo hasta que los rumores empezaran a hablar de un romance entre ellos. Fue en 1990 cuando Raúl Ortega y Cristina Lemercier decidieron separarse, que comenzaron a correr las versiones sobre un supuesto affair entre el entonces presidente y la actriz. Menem la ayudó a volver a la televisión con un programa infantil que se emitía por Canal 7. Pero según cuentan, Menem habría decidido distanciarse de Cristina un 9 de julio durante el desfile militar que se realizó en Tucumán. La actriz intentó por todos los medios acceder al palco oficial, protagonizando un bochornoso espectáculo con el brigadier Antonietti, quien fue el encargado de expulsarla de allí. Años después, el 21 de diciembre de 1996, en un confuso episodio, Cristina Lemercier murió luego de 5 días de agonía, tras haber recibido un disparo en la cabeza. Dicen que se suicidó, pero el hecho nunca quedó claro. Capítulo número 9. La cama caliente con Luisa Albinoni. La platinada actriz habría sido una de las camas calientes del pasado de Menem que ahora regresaría para reflotar el viejo romance. ¿Vos te enamoraste vos de Menem o él se enamoró de vos? ¿Cómo es la historia? No, a mí no me mientas. Mirá, no, yo tengo un detector de mentiras. No, que no, ya lo sé. Aparte, ya me dijiste el otro día por radio que ibas a hablar y ahí sonamos todos. Por eso te digo, yo empiezo a contar todo. O decir la verdad, cuento todo. No, tenemos una gran amistad. Una gran amistad. Una gran amistad. Con sexo. No pregunté nada malo, negrita. No, no preguntaste nada malo. Pero el sexo, que el sexo por, está en todos lados, digo. No por mi malo. Personalidad es una cosa que no voy a contestar. Está bien, pero digo, pues mira qué fácil. Nah, no te contento, ya está, listo. Es una cosita. No. ¿Con sexo o sin sexo? Exacto. Con decirme, no voy a contestar, ya está, mira qué fácil. Eso es bastante comprometida la pregunta. Vos lo fuiste a ver cuando estaba preso.
Sí, sí. Lo visitaba. Estaba el Aboloco. No estaba ella. No estaba ella. No, yo fui con Pepe Parada. Con Pepe Parada. Ella en ese momento estaba en Chile. No. ¿De qué te ríes? De nada, porque yo te veo venir. ¿Qué es lo que pero me ves? Pero yo te veo los ojitos. Pero casualmente cuando vos ibas no estaba el Aboloco. No, bueno, pero había otras personas y yo fui con Pepe, no es que fui sola. Ah, una garantía, no había... Pepe, una garantía, Pepe. Famosa por su frase en la peluquería de Don Mateo. Hola, mami, ¿no sabés que me encontré atrás de un árbol? Luis Albinoni habría conocido a Menem cuando este aún era gobernador de La Rioja. Muchos años después, y con Menem ya alejado del gobierno, la actriz se habría acercado nuevamente al expresidente para reflotar su historia de amor. Que Carlos Menem ha sido uno de los presidentes más seductores de la Argentina no es un mito, es una realidad. Muchas veces los romances fueron contados por las propias protagonistas, entre otras, por el rumor popular. Lo cierto es que ha marcado e incendiado las camas de varias famosas y lo han dejado en la historia como el presidente de la cama más caliente de la Argentina. La vida de Pampita, la vida amorosa de Pampita, sin duda, es un capítulo fundamental en estos informes. ¿Por qué? Porque si bien no tuvo una cama caliente, tuvo historias muy complicadas de pareja. Desde juicios por infidelidad, que eran falsos, por supuesto, hasta encuentros terribles que cuando su pareja estaba con la China Suárez en un carromato, digo, a ver, le pasaron cosas terribles. Por suerte, finalmente, parece que ahora está en una etapa donde el amor le está sonriendo y se siente feliz. Ojalá dure, pero ha tenido una vida turbulenta, sin ninguna duda. Pero por supuesto, Pampita es una persona que tiene ese baño de luz, de glamour, que puede salir indemne de las situaciones. Pero si empezamos a hacer memoria, pero, como recién decías, sí, tuvo con su primer marido ese final, sí, trágico, porque esa es la palabra, es trágico, cuando ella comienza su relación con Benjamín Vicuña y él le hace un juicio por adulterio. Eso en ese momento fue un escándalo, Chiche. Sí, fue un escándalo. Pero hoy quedó lavado, ¿viste? No, claro. De cualquier modo, ahora con la China está... Suárez y todo el escándalo que al día de hoy todavía sobrevive, sí, en los medios. Sí, sí. Y todo el morbo que eso generó, la relación con Pico Mónaco. Pero ahora vamos a ver toda la historia y obviamente a celebrar que finalmente encontró la paz, parece. Y en una situación muy particular, porque con un hombre con el que salía hacía pocos meses, la gente le decía, Pampita, estás loca, ¿cómo te vas a casar? Y sin embargo terminó siendo la relación más estable. Vamos a la historia de los amores de Pampita. La vida de Pampita estuvo signada por intensos romances, todos marcados por la pasión y los escándalos. Martín Barrantes fue su primer marido. La modelo y el polista se conocieron hacia fines de los 90, pero el romance comenzó recién en el 2000, en un viaje que hicieron juntos a Inglaterra. Para enero de 2002, la relación se hizo pública. Eran la pareja del verano. A fin de 2002, se casaron en una boda campestre, pero el idilio duró poco. A un año de dar el sí, el vínculo se quebró. Al poco tiempo, antes de obtener el divorcio, ella quedó embarazada de Benjamín Vicuña, por lo que Barrantes la acusó de adulterio. La gente me señala, los pendejos me dicen cornudo, me cago de la risa, le digo, grande maestro, bueno. ¿Te dicen cornudo? Sí, sí, sí. ¿Vos pensás que ella quedó embarazada en el momento que no, no, no sé, o sea, no, yo no hice los cálculos, pero no, es muy cercano hasta la última noche que durmió conmigo, es muy cercano. Benjamín Vicuña fue el gran amor de Pampita. Si bien nunca pasaron por el registro civil, el actor chileno es el padre de sus hijos. Con él, a lo largo de los 10 años que compartieron juntos, atravesó las alegrías, las tempestades y las traiciones más fuertes. Tuvieron 4 hijos: Blanca, quien falleció a los 6 años, Bautista, Beltrán y Benicio. Ardoy con un vestido increíble, hermoso. ¿Cómo están, chicos? Caro, algunas palabras, por favor, Caro. Están muy lindos todos. ¿Cómo viene este momento con la pareja? Caro, de este lado. Benja,
algunas palabras que quiera decir por este unión, por este amor? Pampita siempre acompañó a Vicuña en su crecimiento profesional, incluso lo potenció, pero los constantes rumores de infidelidad que salpicaban al actor terminaron con la relación. El desenlace fue el peor. Carolina encontró infraganti a Benjamín con la China Suárez en el famoso episodio del Motorhome, mientras rodaban El Hilo Rojo. Esto desató uno de los escándalos más recordados de la farándula. ¿Hay tercera en discordia? Caro. Bien no estoy, soy bien. Humana y lo estoy pasando pésimo. Habló Benjamín hoy, habló la China, desmintieron ellos que no está pasando nada. El representante también de Benjamín habló. ¿Qué decís de todo esto? ¿Vos seguís reafirmando lo que dijiste? ¿Qué le podés decir a él, a ella? Les digo lo que ¿vos cómo te sentís? No. Dos minutos, Caro, por favor. La estoy pasando pésimo, chicos, así que... Ojalá no vengan a mi casa mañana, así mis hijos recuperan la normalidad de su vida y de sus rutinas. ¿Vas a hablar ahora? ¿Volviste a hablar con Benjamín? Eso es lo único que les pido, por favor. No, yo mañana estoy en Showmat de vuelta, vayan a hacer las notas ahí, pero no a la puerta de mi casa. ¿Cómo te sentís vos? Sí, es un día muy duro. A Pampita le costó muchísimo superar la ruptura con Vicuña. Fue su relación más larga. Le había perdonado varios rumores de infidelidad. Era el padre de sus hijos y juntos habían atravesado la peor de las tragedias, la muerte de su hija Blanca. Los años que siguieron fueron muy duros para la modelo. Ella siempre se mostró fuerte y con una sonrisa, pero fue una etapa de duelo que le costó muchísimo superar. A partir de ese momento, Pampita tuvo varios romances, algunos efímeros, otros más duraderos. Nacho Viale fue uno de ellos. A pesar de que la propia Mirtha Legrand llegó a blanquear al aire que estaban de novios y regalarle flores a Pampita, la relación no avanzó. Nacho me mandó un WhatsApp diciendo, bueno, sí, estamos de novios. Si querés comentarlo. Pues había publicado de que se había enojado porque él no había autorizado. No había leído las páginas. No estaba autorizado. No, absolutamente falso, absolutamente falso. Yo cuento la verdad, yo no miento. No tengo por qué mentir. Y bueno, entonces lo anuncié. Al principio dije esas cosas de la televisión, por la audiencia, por el rating. Ay, tengo una bomba. Y me olvidé de la bomba. Y en un corte viene una de las chicas de mi equipo y me dice, y la bomba la tiene que dar. Digo, ah, bueno, la bomba es así, fue, ¿no es cierto, chicos? Sí. ¿No escucho? Sí. 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 ¿Por qué se desactivó la bomba? ¿Qué pasó? Mira, yo te miro a los ojos. Por favor. No sé qué pasó. Se esconde porque anda por acá dando vueltas. No contesta los WhatsApp, los lee, pero no... Desconozco qué pasó. Porque yo un día la llamé... Está manejando su vida con el Twitter, viste, que te enterás de la vida. Sí, sí. Pero te cuento, yo un día la llamé a Carolina, Pampita, y le expliqué, le dije, jamás dije... que era una muki, ¿cómo le dice? Una muki. Jamás, una muki, una mucamita, como tu haciendo la de menos. Mentira es eso. Nicole, también se aprovechó no sé de fue, eso. No fue. No sé es una mentira. Bueno, pero que... En un programa, no sé dónde, se decía, sí. Esas cosas que inventan, pero que hacen daño, que hieren a una persona. Sí, obvio. Entonces le mandé un WhatsApp. No, miento. La llamé por teléfono y le dejé una grabación. Carolina, jamás he dicho una cosa semejante, jamás lo haría. Me parece una... Te conozco muy poco, la conozco poquísimo, la he visto 3 veces en mi vida, estuvo sentada acá hace bastante tiempo. Yo compartí ese día. Estabas vos ese día, mira. Y bueno, soy incapaz de hacer un comentario tan negativo y tan feo y tan desagradable, tan chocante. Bueno, y ahí nada, se lo dejé grabado. Y pasaron unos 10 días y recibo
un WhatsApp de ella donde me dice... ¿Qué día tardó en contestar los mensajes? Sí. ¡Qué educada! Sí. Y tuitea cada 5 minutos. Que esperaba que se consolidara la cosa, se me ocurre. Eso le pensaba. Nos llegamos a los 10 días. El último día desaparecimos. Me mandó un WhatsApp diciendo, me trata de usted. Me dice, yo jamás pensé que usted podía hacer un comentario semejante. Bueno, y le agradezco mucho, le mando un beso. Y de inmediato en el WhatsApp dice... Quiero que sepa que hace una hora terminé mi noviazgo con Nacho. Mi amor, ¿En el mismo momento? Su romance con Pico Mónaco fue otra relación donde Pampita puso muchas expectativas. En marzo de 2016 comenzaron los rumores que la vinculaban con el tenista, su presencia en el Master 1000 de Miami y un viaje a Ibiza donde coincidieron fueron los primeros indicios. Sin embargo, recién para mitad de ese año fue cuando consolidaron su noviazgo, que tuvo, por cierto, muchas idas y vueltas. En enero de 2019, Pampita anunció en sus redes que el romance con Pico había llegado a su fin. ¿Y cómo aparece en el Facebook tu estado civil? ¿Viste que aparece soltero, casado, divorciado, viudo? O sea, aparece todo. Yo ya pasé por todos los estados. Realmente. ¿Estado? Indeterminado. Indeterminado. No se sabe. ¿Pico lo tenías que estar en una crisis? ¿Están... Y ya lo han visto. Yo ya. Yo sé que te cuesta, pero te tengo que preguntar. Por decir todo lo que me pasa, porque si no, pues dicen, ay, no lo dijo, sí. Y mejor decirlo. Pero bueno, también te sometes al escrutinio de la gente, a mentiras. Sol Pérez es mentira. Nunca existió ese chat, nada. Nunca jamás le revisé a Pico el teléfono, nunca sospeché de él. Es una persona que me dio siempre confianza. Que siempre lo dijiste, eso sí. Que tiene valores súper fuertes. No sé, es muy leal. Jamás se me ocurrió eso. Cuando salió la noticia fue como, wow, qué sorpresa, porque hay mucha imaginación y además hay mucho de copiar la noticia y repetirla. Y... No chequear, no averiguar. Nada. En un minuto se viraliza, es cierto eso. ¿Y cómo manejás? Porque vos siempre decís, no contesto y demás, que está bien, ¿no? Sostener un tema. No sé cómo. Pero ¿cómo se hace? De repente sale una información que el mensaje de Sol Pérez y demás. ¿Cómo lo manejás vos? Me aguanto, porque me encantaría salir, dar una nota o hacer un Twitter o lo que sea, pero me aguanto, porque es peor, se agranda todo mucho más. ¿Y lo hablaste con Sol o no? ¿O no la conocés, no te interesa? Sí, como la vi todo el año acá en el bailar. No, pero después de esto, ¿la hablaste? Que la hayan involucrado en algo que no tenía nada que ver. Porque no se lo merece. ¿Después de esto lo hablaste con ella? No tengo amistad, no tengo dónde verla, pero lamento que la metieron en algo que no tenía nada que ver. Se comió mala onda de un montón de gente. Es una chica divina, por lo menos lo que vi acá en el bailando, re tranqui, no tuvo problemas con nadie. Sé que en el programa también, súper agradecida del lugar que le dieron. Y quedó metida en eso, pero bueno, yo también, si no tengo ganas de hablar de mis cosas, no tengo ganas. Y me parecía que los primeros días no tenía ganas de hablar y era válido también que a veces uno quiera quedarse callado. En 2019, Pampita tuvo distintos affairs, Polito Pieres, Mariano Balcarce, y finalmente conoció a Roberto García Moritán, quien en tiempo récord se casó con la modelo. En tan solo 2 meses se pusieron de novios, protagonizaron una romántica luna de miel en Punta Cana, con propuesta de matrimonio incluida, y se casaron. Santos. ¿Quiere por esposo al señor Roberto García Moritán? Sí, quiero. Muy bien, pueden aplaudir. Señor Roberto García Moritán, ¿quiere por esposa a la señorita Ana Carolina Arduaín dos Santos? Sí, quiero. Habiendo recibido el consentimiento de ambos contrayentes, yo en el nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Felicitaciones.
historia es muy particular porque incluye dos hombres que tuvieron un apasionado romance cuando ninguno de los dos era lo que terminó siendo. Estamos hablando de Ricardo Ford y Guido Zuller. En realidad, Guido Zuller era un estudiante de arquitectura, Ricky Ford era un rico heredero que todavía no pensaba en su etapa mediática, y lo estamos viendo en pantalla, eran dos chicos prácticamente, y sin embargo hubo una fuerte atracción entre ellos, y obviamente hicieron una pareja que duró bastante tiempo, con interferencias que tenían que ver con la mamá de Ricardo Ford, porque en realidad Martha Ford no bancaba esa situación. Un día, al punto tal que un día lo encontró a Guido Zuller llevándose su pareja. Ricardo Ford le había regalado un huevo gigante de Pascua, y se lo estaba llevando de la fábrica a Guido Zuller. Y lo mandó parar y le hizo devolver el huevo, porque se lo había dejado a Ricardo. Digo, con era una forma de boicotear la relación. Cheche, yo veo estas imágenes, sí, y la pregunta que se me viene para compartir con vos es: ¿por qué Ricardo, que fue un hombre que hizo de su vida un reality, que expuso, sí, absolutamente todo, por qué esta era la mancha que no quería mostrar en su legajo? Porque siempre lo ocultó Guido Zuller. No sé si y ese fue ocultó, el gran dolor de Guido. No sé si lo ocultó, porque Guido mostraba las cartas, Guido mostraba las fotos, y Ricardo siempre se encargaba de ocultarlo. ¿Por qué él quería tener más su etapa heterosexual que el homosexual? Digo, él quería demostrar que era... De hecho, le prometía casamiento a todos. Yo creo que tenía que ver con eso, nada más. Pero... Porque a Guido eso le dolió mucho, que cuando después él se hizo famoso no lo reconocía. A Guido le duele muchas cosas, que Guido también es bastante actor. Vemos la historia del amor entre Ricardo Ford y Guido Zuller. Esta es la historia secreta de una relación escondida. Querido Guido, te quiero tanto, tanto, que me hace muy feliz. Bebé, ¿sabes una cosa? Sos lo más hermoso que pudo pasarme. Guido, hagamos crecer esta pareja. Hagamos que sea sólida y que esté llena de amor y comprensión. Bebé, me despido por el momento diciéndote que te necesito y te extraño mucho. Te quiero hasta lo imposible. R.A.F. ¿Las reconoces? Sí, por supuesto. Son originales. Son. A ver, permiso, ¿eh? La verdad que sí, son originales. Si no sé qué quiere dar a entender a la gente. Y eso fue, eso haría algo aquí. A mí me van a salir seguramente 20 novias, 20.000 novios, 20.000 hijos, me van a salir 20.000 padres, colgándose ahora de las camas que tengo. O sea, miles van a dar miles seguramente. Eras vos. Yo era yo y se sentía muy feliz conmigo, yo me sentía muy feliz con él. Ajá. Al principio. Bueno, fue en el año 88 que nos conocimos en un boliche, en Búnker. Él tenía 19 años, era un adolescente. Y bueno, yo un poquito más, era muy jovencito también. Y se me acercó y yo lo veía, ya era extravagante. Y le dije, me invitó a bailar y le dije, no, nene, salí de acá. Me dice, soy dueño de una fábrica de chocolates. ¿Qué vas a ser dueño de una fábrica? ¿De dónde saliste? Favor. Ni sombra de bigote tenés. Me dice, si a las 6 de la mañana vos seguís solo, yo te paso a buscar y vamos a la fábrica. Le digo, bueno, está bien. Y se hizo las 6 de la mañana y me toca el hombro y me dice, ¿vamos a mi fábrica? Y yo no tenía nada que hacer. Dije, bueno, vamos. ¿Qué edad tenía él más o menos? 19. 19 años. 19, sí. Era un adolescente. Y bueno, fuimos ahí en la calle Gascón, donde está la fábrica Felford. Delicias Felford se llamaba en esa época. Y bueno, toca el timbre y atiende el sereno y ya él así con esos aires. Hola. Hola, permiso, qué sé yo. Y bueno, vamos al sótano de la fábrica y las paredes estaban forradas de chocolates. Forradas, ¿eh? Agarre y me dice, elegite los que quieras. Y a mí que me gusta el chocolate más que nada, digo, perdón, estoy soñando, digo, ¿qué es esto? Y empecé con las cajas, una, otra, hasta acá. Le digo, bueno, ya está, no me dan mal las manos. Me dice, bueno, ahora vamos. Y cuando llegamos a la puerta de la fábrica, me dice, no sin antes, ¿qué le digo? Me des un beso. ¡Ah! Pero qué caballero, igual, pidió el beso, esperó que pase el tiempo. Pero más allá de la plata de los padres, él no manejaba plata propia. No. Yo lo mantenía él, digamos. Pagaba yo las salidas, íbamos. A veces le sacaba el coche al papá. Pero cuando lo descubría, íbamos en colectivo. Ricardo Ford y Guido Zuller.
revelaciones sobre un amor prohibido. Ricardo y Guido se conocieron una noche de junio de 1988 en la disco gay Bunker del barrio porteño de Palermo. ¿Cuándo se conocieron? Al principio, en el año 88. Ah, este es el año de... En el año 88. ¿Cómo? En Bunker. ¿Conoces Bunker? Sí, en la disco, obvio. ¿Qué bueno, Bunker. Bunker, el boliche gay. En Anchorena. Sí, claro. En Anchorena fue el número uno. Sí, durante años ahí en Bunker. Sí. Bailando. Ajá. Bailando. Él se me acercó y bailamos. Ahí lo tienen. Este joven que está con Guido Zula, cerveza de por medio, le están dando a la birra. El que está, obviamente Guido Zula es muy reconocible con los tiradores con su... y eran ochentosos. O sea, ya tenía mandíbula pronunciada antes, no es que se la puso. Él tenía carita redonda, pero se puso unas cánulas acá y se lipoaspiró, que es muy raro. ¿Ya se lo había operado ahí? Ahí tenía cirugías, claro. A ver. Sí, mirá la nariz es... como de un chanchito, no. Éramos dos adolescentes, era 1988, ese año. Desde el momento en el que se conocieron, Guido y Ricardo se hicieron inseparables. Se llamaban varias veces al día por teléfono e iban juntos a todos lados. Por las noches se iban a bailar en alguno de los autos que Ricky le sacaba sin permiso a su padre, el empresario Lalo Font. A veces le sacaba el coche, porque padre tenía un montón de coches, y sin que se den cuenta, ahí en Puntita de Piedra agarrábamos una llave de uno de los tantos coches y nos escapábamos. ¿Y a dónde iban? Y a veces íbamos a algún departamento que el padre también tenía, que ni sabía que lo tenía, de tantos que tenía, ¿entendés? Que lo usaban de bulo para las fiestas. Iban a fiestas negras. Hacían orgías. Chiche, no, nunca hicimos una orgía, no. ¿Orgía de hombres y mujeres? No. ¿Orgía con rollo de papel higiénico? No, ese fue mi debut sexual, él no tiene nada que ver con el rollo de papel higiénico. Sí. No. Él creo que estaba ávido de conocer un poco todo, también empezó un poco tarde el tema de su sexualidad y qué sé yo, y tenía ganas de conocer y de vivir. Fuck me. Pero al parecer a Zuller y a Ford los habría unido algo más fuerte que una simple amistad. Bebé, ¿sabes una cosa? Sos lo más hermoso que pudo pasarme. A veces cuando algo es muy lindo, siento miedo de despertar y darme cuenta de que todo es un sueño. Pero esta vez siento que es más que un sueño. Es una hermosa realidad. Tal vez te parezca muy pronto que te diga todo eso, pero realmente lo siento. Me siento muy feliz con vos. R.A.F. Esa primera carta habría sido escrita a mano por el propio Ricardo. La firma correspondería a las iniciales de su nombre completo, Ricardo Augusto Ford. Me siento muy feliz con vos. Sí. Pregunto, sí, es verdad. ¿Vos eras vos? Yo era yo y se sentía muy feliz conmigo y yo me sentía muy feliz con él. Ajá. Al principio. Al parecer, Ricky se había deslumbrado por la personalidad de Guido, un joven que no le tenía miedo a nada y que jugaba con su ambigüedad sexual. A Ricky le fascinaba el estilo de Guido, que rozaba la provocación permanente sin preocuparse por el qué dirán. Apenas 4 semanas después del encuentro en la disco Bunker, Guido recibía la segunda carta que, según el mismo Zuller afirma, le habría escrito a máquina Ricardo Ford. Buenos Aires, 26 de junio de 1988. Querido Guido, estoy aquí sin hacer nada y se me ocurrió escribirte algo. ¿Sabes una cosa? Te quiero tanto, tanto que me hace muy feliz. Te preguntarás por qué te escribo a máquina. Es porque, como la tenía delante mío y me gusta mucho usarla, hoy hace 27 días que conozco a un ser hermoso y muy tierno que ocupa mi corazón. Y siento que va a estar dentro mío definitivamente. Es medio chiquilín en algunas cosas, aunque tenga 25 años, pero yo lo quiero tanto, que le voy a enseñar a ser un poco más duro para cuando lo necesite y ser tierno también cuando sea el momento. R.A.F. En ese año 1988, la relación entre el heredero de Felford y Guido Zuller se hizo tan intensa que no podían pasar ni un solo día separados. Cuando el hermano mayor de Ricardo se casó, Ricky invitó a Guido a la boda y a la lujosa fiesta que se celebró en los exclusivos salones del Hotel Alvear. Ese es el
el día del casamiento del hermano mayor en el Alvear, y el del medio es el cirujano que lo operaba. El doctor Leguizamón, ¿lo conoces el doctor Leguizamón? Bueno, es el doctor Leguizamón. A ver, ¿me lo puede mostrar? Parece Clark Kent, boludo, con los anteojos. Claro, pero no era que era corto de vista, creo que era por moda que se ponía los anteojitos. Cuando llegó el verano, Ricardo fue a pasar las fiestas a Punta del Este con sus padres. Unos días después, en enero de 1989, Ricky invitó a Guido a pasar unos días en la mansión de la familia Ford en las playas de Uruguay. Ahí está el joven Guido Zuller, buen mozo como siempre, y ahí está Ricardo Ford. Ahora, ¿entre ustedes hubo amistad intensa? Hubo una amistad, sí, por eso veraneábamos juntos. ¿Levantaban minas y tipos juntos y esa cosa o no? Lo que pasa es que cuando... ¿Alguna vez tenías minas o otra vez tenías tipos? ¿Ibas alternando o siempre...? Espera, que no quiero meter la pata, que esto después lo bajan de todos lados. Pero para ese entonces ustedes ya avanzaban sobre hombres y mujeres indistintamente. No, yo de la sexualidad de él no voy a hablar. De la tuya, de la tuya. No, de la mía, que se diga lo que quiera, yo me río de mí mismo, me río a carcajada, lo que puedo decir. Aparte yo hago un juego. Pero tenían onda ustedes. Éramos muy amigos, si estuvimos juntos, pasé un poco. ¿Probaban la ropa de la mamá, como decís vos? Jugábamos con la ropa de la mamá, porque éramos chicos. A ver, si jugar con la ropa del papá es una cosa. Pero la ropa del papá era aburrido. Era la ropa de la mamá, que era Bob, era Joan Collins, la madre. Ese verano, Ricardo Ford y Guido Zuller pasaron varias semanas en Punta del Este. Después de las fiestas, la familia de Ricardo ya había regresado a Buenos Aires y los dos jóvenes quedaron solos en la lujosa mansión del padre de Ricky, Lalo Ford. En ese momento, la relación que unía a los dos jóvenes sufrió un desgaste propio de la convivencia y Ricardo terminó echando a Guido de su casa. Él creo que estaba ávido de conocer un poco todo. También empezó un poco tarde el tema de su sexualidad y qué sé yo. Y tenía ganas de conocer y de vivir. Lo que pasa es que... ¿Y vivió? ¿Vos lo llevaste de la mano? No, todo lo contrario. Si cuando yo fui a Punta del Este se estaba divirtiendo tanto que me sacó un pasaje y me dice, volvete a Buenos Aires, como que le molestaba. ¿Vos vivías? Si él se iba a bailar y yo estaba en el departamento. ¿A dónde iba a bailar él? No me acuerdo el nombre de los boliches, porque hace mucho. Pero sí, recuerdo que yo lo esperaba. Y me acuerdo una noche que yo estaba medio triste, porque hace un mes que estaba ahí. Él que se iba a bailar, la frialdad de todo, de toda esa cosa de ricacha, yo estaba acostado en la cama, él estaba acostado, y yo extendí mi mano, así. ¿Y? Con la mente pedí que él extienda la de él. ¿Y? Al segundo me agarró la mano. ¿Él? Sí, y se puso a llorar. Me dice, ¿te das cuenta la unión que hay entre nosotros? Sin hablar, ¿eh? Guido, decepcionado y muy ofendido con Ricky, regresó deprimido con sus valijas a Buenos Aires. Al parecer, unos días después, recibió la tercera carta que le habría escrito a mano Ricardo Ford. En el texto, el autor se disculpaba por sus cambios repentinos de humor y le pedía a Guido que le diera una nueva oportunidad para poder volver a estar juntos otra vez. Bebé, ¿qué voy a hacer con vos? Yo sé que mi carácter es muy fuerte y a veces soy imposible de soportar, pero también sé que tengo un sentimiento puro y sincero, y lo que tengo muy claro es que te quiero mucho. En toda pareja hay discusiones, y esas discusiones, cuando hay amor, hace que existan reconciliaciones que son más fuertes que las discusiones mismas. Pero cuando hay siempre peleas, la convivencia se hace pesada y provoca dolores de cabeza. Si existe amor, la pareja busca junta una solución. Pero si no la hay, esas peleas son excusas para una separación. La solución que veo yo es que me demuestres lo que sentís. Creo que no pido nada del otro mundo. Toda persona necesita saberse querida y toda persona necesita que le demuestren ese querer. Y más yo, que soy muy sensible y que en mi vida recibí poco afecto. Guido, hagamos crecer esta pareja. Hagamos que sea sólida y que esté llena de amor y comprensión. Te quiero hasta lo imposible. Becho enorme. Sos lo más en mi vida. Sos la felicidad que necesito. R.A.F. Guido leyó la carta que le habría enviado Ricardo Ford, pero no pudo perdonarle que Ford lo echara de un día para el otro de su casa de Punta del Este. Lo cierto es que después de un año de estar juntos, Guido Zuller y Ricky Ford
dejaron de verse y se distanciaron para siempre. No, no me molesta porque va a aparecer mucha gente que hable al pedo así, y que se quieran colgar y quieran mostrar o quieran hablar y quieran inventar. Entonces, ¿qué hago de video? Eso no me cambia ni me modifica ni nada. Guido Zuller asegura no solo que las cartas fueron escritas por Ricky, sino que sostiene que el dueño de Felford se las enviaba porque estaba enamorado de él. Estoy aquí, en el simple color de las palabras. Estoy aquí para decirte que te amo. Silvio Soldán, por amor y por negocio, terminó preso. Para que tengan una idea de las cosas que le pasaron a Silvio Soldán en cuanto a sus relaciones. Porque lo vincularon, recuerden ustedes, a la falsa doctora Rímolo y terminó varias semanas preso por eso. O sea, miren, hoy todavía en sus apariciones, en su show maravilloso que hace Silvio Soldán, cuenta que la tragedia de su vida fueron las cruces rubias. Por supuesto, estamos hablando de su primer cruz rubia, sin ninguna duda, que la acompañó durante todo y que sigue reclamando por el amor ese. No hay ninguna duda que Silvia Zuller es probablemente... Para Silvia Zuller el gran amor de su vida fue Soldán. Yo creo que para Soldán también, me parece. Pero bueno, no se atreve más a seguirlo y después aparecieron varias rubias. Hasta que apareció la Rímolo y ahí se pudrió todo y el pobre Silvio Soldán terminó preso. Terminar entre rejas por tener pasiones rubias es complicado. Es tremendo, Chicho. Vos recién comenzabas el programa diciendo que el amor también puede llevar a la tragedia. Obvio. Y creo que Silvio Soldán cristaliza ese concepto como nadie. Porque sus relaciones... No solo que le costó la carrera, le costó la carrera, Chiche. Varios millones de dólares. Claro. Millones de dólares estamos hablando. Pero bueno, el amor tiene esas cosas. En ese caso... Las rubias debilidades de Soldán. Sí, las cruces rubias de Soldán. ¿Lo vemos? Silvio Soldán fue el conductor estrella de la televisión argentina. Se consagró como locutor y animador de programas míticos como Feliz Domingo y Grandes Valores del Tango. Fue precisamente allí, en ese ciclo, donde conoció a Silvia Zuller, entonces secretaria del programa. Rápidamente se enamoraron y comenzaron una relación de pareja, fruto de la cual nació un hijo, Cristian Silvio Soldán Zuller. Comenzamos con los zapatitos, que son zapatos clásicos de gamuza negra. Y vamos al vestido ahora, que es un juvenil vestido de cóctel, la falda compuesta por tres volados en raso de seda y tul. El talle es bajo y el escote remarca con importante moño. Complementa el vestido mangas desmontables. Esto quiere decir que se pueden sacar. Es fácil, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Muy amable. ¿Cómo querés que te explique? Deben ser fotos trucadas. A ver si yo soy de 1800 y pico. ¿Pero qué te pensás? Ese no era el año que vos me dijiste. Pero en 1907 me voy a tomar comunión yo. Me engañaste. Mirá la cara de pibe que tengo. Está bien, Pimpinela. Después la seguimos en casa, un papel de gente mirando, che. Ahora me cansé. Después lo discutimos. Después te muestro el documento. ¿Seguro? Sí, yo alguna vez te lo he mostrado ya. Pero me lo mostré de nuevo. Sí, te lo vuelvo a mostrar. No lo vi bien. Bueno, está bien. Y ahora sí, simplemente una pausa. Señora Zuller, con el gallito en la mano. ¿Gallito? Sí. Bueno, un corte, una quebrada y enseguida volvemos con más grandes valores del tango. Sí, creo que fui la única mujer que la amó, por eso... Por eso pudo tener un hijo conmigo, porque todas las mujeres quisieron tener hijos con él, tengo entendido. Nunca... ¿Y nunca pudieron? No. Y por eso el mito y todo eso. Y conmigo sí. Puede ser. Así que yo estoy segura que él me amó, yo lo amé. Nunca le fui infiel. Creo que él tampoco. Creo, pienso, ¿seguro? No, estoy segura. No, que seguro. No, porque aparte estábamos siempre juntos. Siempre, yo lo veía él siempre. Él me llamaba de la radio... Por teléfono, me decía, escuchá que te voy a pasar, porque él decía que Marilyn cantaba muy bien, que tenía muy linda voz. Te voy a pasar un tema de Marilyn. Entonces pasaba un tema de Marilyn. Ay, qué lindo. O hacían chistes con Calíbula, un cómico, y escuchá que vamos a hacer un chiste, vamos a hablar de vos. Siempre pendiente de mí, siempre pendiente. Siempre. Yo abría el cajón de mi ropa, por ejemplo, o el placar, y te quiero, te amo, muñequitos. Qué lindo. Era muy, muy dulce. Todas esas cosas se extrañan mucho. Pero por supuesto. Porque ahora la gente está en otra. Es un caballero. Yo me acordé mucho de Soldán cuando conocí a Sofovich. ¿La etapa más feliz de tu vida cuál fue?
Bueno, he tenido varias etapas felices, pero con Silvia hemos tenido una etapa realmente muy feliz, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se murió ese amor tan increíble? Pero sería sacar trapitos al sol que son... Bueno, no, bueno, está bien. Entonces, ¿te puedo contar alguna cosa? Por ejemplo, ella ataca permanentemente a mi madre. Mi madre no es culpable absolutamente de nada. Pero de verdad, ¿eh? Sí, seguro. Yo no me puedo meter, pero es celo. Es una viejita que tiene 93 años hoy, que es deliciosa, divina, muy querida. Todas las producciones, tus productores seguramente han hablado por ella, la adoran, es encantadora. Ahora, fíjate vos que, de lo que siempre me acusó Silvia, una cosa que yo no puedo entender que sea grave, que un hijo quiera tener a su madre cerca. Yo no vivo con mi madre, ni mi madre vive conmigo. Mi madre vive en su casa y yo en la mía. Y fíjate vos que, ¿dónde comienza el verdadero problema de la destrucción de ese amor? Cuando ella, que a lo mejor es como un poquito distraída, no se acuerda. Pero una de las primeras cosas que me hirió mucho, 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 mis padres vivían en la casa de al lado. Un día Silvia me dice, tus padres están grandes ya. Eran grandes, sí. Mucho menos grandes que ahora, obviamente. Sí, sí. Papá ya no está más. Dice, ¿por qué no los pones en un geriátrico y traigo a mis padres a vivir acá al lado? Así que ella, que siempre me acusó de tener a mis padres al lado, quería sacar a mis padres para poner a sus padres ahí. Claro. Es bastante contradictoria la cosa, ¿no? Y eso te hirió, te lastimó muchísimo. Me lastimó muchísimo. Y eso y otras muchas cosas más que no las voy a decir por una cuestión de recato. Está bien, ¿no? No quiero. Pero fíjate, una de las cosas que más... De tantas cosas que me hizo Silvia, pobre, bueno, está bien. Ella dice que inventó un personaje, bueno... Con eso no le fue tan mal. Cuando se queja de que yo la abandoné y no le dejé nada, cosa que tampoco es cierto, que no le sé que ni siquiera un departamento de dos ambientes, dice yo, está en el juzgado, etc. ¿Le dejaste un departamento? Ahí hay una carta documento donde yo le doy tres direcciones de tres casas con pileta de natación, que es lo que ella quería, para ir a vivir a ese lugar. Y la rechazó, dice que no, que ella quería dinero. Entonces se le di el dinero en efectivo. Ah. Recuerdo como si fuera hoy todavía en una escribanía en la calle Carlos Pellegrini, una mesa de directorio, un séptimo piso, sexto, séptimo piso, un ventanal muy grande hacia la calle y el papá de ella, que era empleado bancario, contando los billetes, contaba cada uno de los billetes, se paraba, iba a la ventana, los miraba, porque como era bancario conocía de eso, anotaba el número, estuvimos como 4 horas contando billetes. Va a decir que no la dejé sin la casa. Lo que pasa es que ella no quiso una casa. ¿No compró la casa con ese dinero? No, ella quería dinero. Y bueno, lo tuvo. Eso fue lo que se había pactado y se cumplió todo dentro de lo pactado. Siempre cumplo absolutamente lo que pacto, lo que prometo. Claro, pues se habían casado, ¿no? Con papel. No estábamos casados. Ah, no estábamos casados. No. Tiempo después, el conductor conoció a Giselle Rímolo, un romance que enfureció a Silvia Zuller, quien aún no lograba digerir el disgusto de la ruptura. A Silvio se lo veía recompuesto y enamorado. Se paseaban por todos los programas de la época, mostrándose acaramelados. ¿Con qué prenda íntima te ratoneas, Soldán, vos? No, me ratoneo con ella, me con las prendas íntimas. Pero cuando usa portaligas me da la vuelta. ¿Te gusta? Me pone de la nuca. ¿Te gusta? Sí. Cualquier color, no importa. Contame qué te hace poner, mamita. Portaligas, taco alto. Y vos contame cómo es. Pero vos, por ejemplo, ejemplificamelo, Giselle, con ese cuerpo. Párate. Mirá que estamos en la televisión, que nosotros no somos transgresores. ¿Dónde lo querés llevar? ¿Para? No, yo vengo, te hago un desfile. Ah, me sacás del estudio, dale. A ver, comienza su carrera como actriz. Un poquitito más adelante, Giselle, así te noche estás espléndida. ¡Epa! ¿Qué tal? Tócalo. A ver, ¿cómo? ¡No! ¡Ay, qué escándalo! Así empezás. Le tocaste un poco la cola. A ver cómo te apoya. A esta altura él ya tiene una especie de carpita, andate a sentarse. Que no lo vean, que no lo vean donde se puso la mano. Quiero que terminen con un beso, pero apasionadísimo. Y no respiren. 1, 2, 3. Con el beso apasionado de estas parejas, me despido. He sufrido muchísimo a ustedes, bueno, todo el mundo sabe los 6 años que yo he llorado, los puso depresivos, los que he caído, me arrepiento de haber llorado tanto por una persona que es el día de hoy que no sé realmente si me ha querido, creo que no, creo que nunca me quiso, que era su mascotita, su muñequita de porcelana, me tenía, se sentía bien conmigo, la pasaba bien y nada más, pero no creo que me haya querido nunca, si no, no puede estar haciéndome todas las cosas que me hizo durante estos 7 años.
teniendo un hijo de por medio y aparte diciendo tantas cosas malas, porque podés decir cosas, pero asesina, tratarme de asesina. Justamente, vivo matando gente. En esta revista, Silvia, le pregunta el periodista a Silvio, usted da a entender que la sombra de la Zuller también aquí jugó en su contra con respecto al episodio con Giselle Rímolo y la vez que se supone que fue a un reducto nocturno a bailar. Entonces dice, por supuesto es así. Es un monstruo. Una asesina de mi felicidad. Es como Al Capone. En un país donde nadie tiene ética, yo la tengo. Dice Silvio Soldán. Entre él no otros tiene conceptos. Ética ni estética ni nada, querido, perdóname. Aparte, no puedes. Es primordial no hablar de la madre de tu hijo de la manera que lo hace él. Como él empezó, yo se la sigo y como yo, bueno, no me callo, hablo y voy a seguir hablando ahora hasta que se me cante, porque es el día de hoy que yo ya no lo quiero más, me lo saqué de la cabeza, lo digo públicamente, aunque me digan que no, que queda mal, yo digo que hoy por hoy lo desprecio, realmente lo desprecio, se está muriendo y necesita un vaso de agua, yo no se lo alcanzo. Me hizo muchísimo mal, no se lo voy a perdonar nunca. Sin embargo, la relación con Giselle Rímolo terminó siendo la peor de las pesadillas para Silvio Soldán. La justicia terminó condenándola a 9 años de prisión por homicidio culposo y ejercicio ilegal de la medicina. Soldán siempre dijo desconocer la situación, pero por esta causa, él también fue a la cárcel. Hola, hola, chicas. ¿Cómo andan? Tomen asiento, por favor. Ahora yo, mi amor, voy a mirarte por el INVIS para ver todo lo que es la parte circulatoria. Voy a revisarte todo lo que es los calistaritos, el INVIS, el CIA, la ciencia, la infectividad. Giselle tiene varias razones para ser una doctora muy especial. ¿Eres un ser humano? No soy la computadora, a pesar de que prácticamente soy la computadora. Muchas razones. Hola, yo vuelo antes que vuelan, yo escucho antes que escuchen, yo veo antes que vean. Tengo los sentidos hiper de contra desarrollados. Terrible. Con sus condiciones sobrenaturales, dirige el Centro Integral de Estética Naturista El Cano, una clínica para adelgazar que promociona en cuanto programa de televisión la invite. Doctora en homeopatía. Pero ese título solo pueden obtenerlo quienes hayan estudiado previamente medicina. También asegura ser doctora en psicología. Doctora en psicología. Pero ese doctorado no existe en la Argentina. En su increíble enumeración, también dice ser nutricionista. ¿Nutricionista? Sin embargo, en la Asociación Argentina de Dietistas no existe matrícula con su nombre y en ninguna universidad consta que haya estudiado la licenciatura. Yo solo quiero cumplir una misión a esta vida, porque todos deben cumplir una misión. Todos, absolutamente todos. Mi misión es ayudar a la gente. Canal que veías estaba yo, en todo. Sí, era cadena nacional. Y me gritaban, che, Soldán, mirá Canal 7, che, Soldán, mirá el 11, che, Soldán, mirá el 13, che, Soldán, mirá el 9, che, mis TN, qué sé yo, todos los cables, todos los canales, todo ocupándose de mí. Era una cosa impresionante. Y después venía los opinólogos de siempre en la televisión. No, Soldán no sale por lo menos en 2 años. El ánimo se te va al piso. Claro, vos estabas mirando. Pero al rato estabas mirando otro canal y aparecía otro opinólogo y decía, no, la semana que viene está afuera. Claro. Te juro que te vuelven loco. Claro. Y yo hablaba con mi abogado, porque por teléfono se puede hablar. ¿Y? No, y me decía, no, quédate tranquilo, Miguel Ángel Pierri. Claro, y te no, quédate tranquilo, que todo está bien, vas a salir pronto. Pero no salía nunca, ¿viste? No. Se te hizo largo los 2 meses. Que fueron muy dramáticos. Pero lo tomo como una enseñanza de bien. Vida. Bien. ¿Hay códigos en la cárcel? ¿Hay códigos? Absolutamente. Hay más códigos que afuera. ¿Que en la tele? Sí. Y hay mucho respeto entre ellos también. Mirá. Lo más importante cuando uno de esos está durmiendo, no molestarlo. Dice que a los que están detenidos no hay que molestarlos cuando duermen, porque cuando uno duerme sueña o puede soñar. Si bien fue sobreseído, lo cierto es que Silvio Soldán llegó a habitar el pabellón 50 para mayores de 60 años de la Unidad Penal 2 en la planta baja junto a otros 29 internos.
Una experiencia límite para un hombre que supo conocer las mieles del éxito y la fama. Amado y respetado por el público, una construcción de años que en un instante pudo derrumbarse. La historia probablemente más glamorosa, emblemática de lo que es una historia de amor del mundo del espectáculo es la de Daniel Tiner y Mirtha Legrand. ¿Por qué? Porque bueno, cruzó todas las crisis, cruzó todos los tiempos y nunca se separaron. Era una especie de dúo absolutamente irrompible. Pese a que pasaban cosas, infidelidades confesadas de todos lados. Me lo confesó a mí Mirtha, digo, tanto de ella como de él. Esto todo el mundo lo sabía y era de dominio público. Ahora, sin duda, algo había en el fondo que seguía uniéndolos, que los unió hasta que Daniel Tiner murió, por supuesto. Chiche, vos que los pudiste conocer en la intimidad. Sí, sí. Un paso más allá de lo que todos pudimos ver en las revistas o en la televisión. Sí. ¿Qué era lo que mantenía tan sólido y tan unido este matrimonio? A pesar de, como decís, tantos años, tantas crisis, mira, yo compartir la decir, profesión, que es dificilísimo. El amor, sin duda, y el negocio también. Era un dúo, desde el punto de vista financiero, exitoso. Digo, Y el amor, digo, yo creo que había amor, aún con todas las infidelidades y con todas las historias, creo que tenían amor. Sí. El amor tiene muchas formas de expresarse. Creo que en el fondo se amaban pasionalmente, pero bueno, después había también lo que tenía que ver con un rubro. Daniel Tiner era de alguna manera Mirtha Legrand y Mirtha Legrand era Daniel Tiner. Claro. No hay ninguna duda de eso. Y así siguieron y así fue. Yo creo que el amor fue el telón de fondo. Algunos dicen que solamente la plata. No, no. Fue amor sin ninguna duda. Vamos a ver una historia donde eso precisamente se puede percibir. Que siempre, siempre, aún en todas las circunstancias, lo que los unió era el amor. Mira. Este hombre estuvo casado con Mirtha Legrand durante más de 40 años. Sin embargo, decía: el matrimonio es una especie de cárcel que vos elegís el día que te casás. Y ese maldito día ya te sentís otra persona. El casamiento es una tortura. Nací para ser soltero. Mirtha, desde otro lugar, daba a entender que ella también jugaba fuerte. Daniel ha sido muy mujeriego. Sí, ha sido un marido infiel, y yo lo supe. Eso fue muy doloroso, pero lo superé con el correr de los años. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo era su verdadero amor. Sí, sí, alguna vez yo también. Sin llegar a nada serio, pero con fuertes palpitaciones en el corazón cuando esa persona aparecía. Un metejón. El nombre, jamás pienso decirlo. Daniel Tiner tuvo una vida paralela con otra mujer más aristocrática que Mirtha. Con Teresa Videla de Zefferer vivió un romance de casi 30 años. Nadie dudó de su amor por Mirtha, del afecto incondicional por sus hijos y los nietos. Sin embargo, Daniel Tiner guardó cientos de secretos. Daniel Tiner había nacido en París en 1915. Su padre era diplomático y en su familia había gente de letras y teatro. Su educación la empezó en Francia y luego en el Uruguay. Tenía 16 años cuando muere su padre y volvió a París. Empezó como ayudante de cámaras para los estudios Paramount. Por algunos bienes que le había dejado su padre, vuelve a Sudamérica para no irse nunca más. Donde decían que yo venía un director extraordinario que llegaba de Europa. Yo nunca había tenido otra responsabilidad que la de copiar películas americanas. Con muchos contactos, empieza a filmar en la Argentina hasta que una tarde de noviembre de 1945 entró al set de filmación vestido de traje blanco, con la piel muy tostada por el sol. Allí estaba Mirtha Legrand, que le preguntó al director Luis Aslavsky: ¿quién es ese churro?
Zaslavsky jamás pensó que se iban a enamorar, pero así sucedió. En el verano de 1946, Mirta sintió que ese francés era el hombre de su vida. Tiner solo tuvo frases de elogio para Mirta. El primer regalo que le hizo fueron 2 docenas de rosas rojas que le envió al departamento. La primera cita la concretaron en una confitería de Corrientes y Suipacha, y la siguiente en una llamada La París. Fue en el verano del 46 y en Mar del Plata donde Daniel le dijo: quiero casarme con vos. Ese mismo día Mirta le dijo que no quería periodismo y que no iba a vestirse de blanco. Se casaron el 18 de mayo de 1946. Daniel llegó tarde al civil porque había chocado. Él estaba de traje gris cruzado y Mirta con un talier color gris oscuro con un sombrero al tono. Para la iglesia, Mirta no usó traje blanco. Mirta Legrand y Daniel Tiner ya estaban unidos en matrimonio. Sin embargo, la historia recién comenzaba. Habían pasado algunos meses desde el matrimonio y Mirta iba a ser mamá. Sin saberlo, firmó un contrato para una película. En muchas escenas debió ser fajada para que no se note que llevaba en el vientre a su primer hijo. Ella tenía un contrato con el sello Emelco para filmar el retrato y tuvo que hacer la película. Inclusive hay momentos en la película que ella aparece con cierta panza que el director Carlos Slipper trató de disimular. Entonces ella se marchó a Punta del Este con su madre, Rosa, y entonces se radicó en Punta del Este escondiendo la panza y solamente llegó a Buenos Aires en los momentos previos a dar a luz. El 20 de agosto de 1947 nació Daniel Tiner Jr. Decidieron no mostrar públicamente a Dani, lo que provocó quejas de todos los medios, salvo Radiolandia, que tuvo la primicia y las fotos. La vida continuaba en los estudios de cine. La sociedad Tiner Legrand daba buenos resultados. El éxito de la Maggie fue simplemente haber tomado el campeón del mundo de boxeo, que era en ese momento Monzón, y de haberlo reunido a una vedette, que en ese momento era una vedette. Y eso fue un éxito colosal. Y el campeón de box se tragó a la vedette, porque cuando empezamos la película, la figura importante era Susana. Y cuando terminamos la película, quien era importante fue Monzón. Yo creo en el éxito, yo no creo en otra cosa. Yo creo nada más que en el éxito. Mi vida gira a través del éxito. Yo no creo en las cosas hechas para minorías, no lo creo. Un teatro medio vacío para mí es un fracaso espantoso, yo sufro horrores. Una película que no funciona, yo me pregunto por qué se ha hecho para que no funcione, por qué es ese misterio. El éxito me parece normal, porque me parece que se ha trabajado para eso. Usted se ha roto durante meses y ha obligado a gente a trabajar para el éxito. Yo creo nada más que en el éxito. Y el éxito no lo discuto jamás, aunque no me guste. El 31 de octubre de 1950 nació Marcela. Mirta no mezcló su tarea maternal con el trabajo y se dedicó full time a la beba. Alguna vez, Mirta dijo que no le había dado a los chicos el tiempo que se merecían. Daniel siempre fue el papá contenedor y era quien acostaba generalmente a Dani o a Marcela. Sin dudas, Daniel era el motor del éxito de Mirta, pero no siempre la acompañaba. Daniel no es salidor. Prefiere quedarse en casa pensando o leyendo. No nos parecemos en temperamento. Siempre discutimos. Miles de veces. La palabra divorcio no está en mi diccionario. En otras circunstancias, tiempo atrás, no lo hicimos. A esta altura, no quiero ni puedo separarme. Eso sí, discutían a lo loco. Se llevaban a las patadas, ¿no? Ella muchas veces le recriminaba a Luis Ablasky, que fue un gran director de cine. Ah, Luisito, dice, yo no sé si agradecerte u odiarte por haberme presentado a Tiner.
La relación de Mirta y Tiner en lo laboral siempre fue conflictiva. En el famoso carajo mierda, usted va a apreciar cómo Daniel trataba de calmar a la enojada Mirta. Lo hagas, eso sí. Si querés, no lo hacemos. Esto está perfecto. Si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? ¿Pero por qué vas a grabar en este estado? ¡Cálmate! No me calmo nada. ¡Cálmate! No me calmo nada. Entonces te perjudicas. Si no te calmas, te perjudicas vos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué denle un vaso de agua, por favor! ¡No, ustedes! ¿Qué agua? ¿Qué se creen? ¿Que soy una estúpida? Yo no, me voy a hacer el muy estúpida. Bien. Pero yo no creo que ponerse así es beneficioso. Pero no es... Mira, hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? 3 días que estoy repitiendo. Bueno, momentito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar 5 minutos antes de empezar. Porque este estado no podés empezar. El choque de caracteres polarizados provocó fuertes disgustos, sospechas de divorcio, peleas con el cuñado de Daniel e infidelidades. Sí, existieron infidelidades. El 27 de octubre de 1994, la revista Gente publicó una nota donde Mirta había contado ese detalle íntimo de la pareja. Daniel ha sido muy mujeriego. Sí, ha sido un marido infiel y yo lo supe. Eso fue muy doloroso, pero lo superé con el correr de los años. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo era su verdadero amor. La historia de amor clandestina de Daniel Tiner y Teresa Videla de Seferer había comenzado así. Tiner era el director de El Rufián. Egle Martín era la protagonista. El rumor era que Daniel y Egle tenían un romance. Mirta se refugió en su mejor amiga, que era nada más y nada menos que Teresa Videla, y su esposo, el abogado Jorge Seferer Toro. Daniel se sumó a esa amistad. Eso ocurría en 1961. Para 1962, el romance de Teresa y Daniel era vox populi. La atracción fue mutua. A Daniel le agradaban los modos dulces y suaves de esa mujer aristocrática. A Teresa le atraía el sentido del humor y la personalidad fuerte del francés. En 1979, lo que Mirta siempre creyó se hizo realidad. Los vio juntos. No solo lloró, sino que les pegó a los dos con la cartera que llevaba. Daniel sentía fobia al matrimonio y cada vez que podía, se despachaba con frases como esta. El matrimonio es una especie de cárcel que vos elegís el día que te casás. Y ese maldito día, ya te sentís otra persona. El casamiento es una tortura. Nací para ser soltero. Punto y aparte. De la mano de Daniel, Mirta se catapultó desde la televisión. La popularidad de Mirta eclipsó al cineasta. Daniel nunca quiso sentirse el príncipe consorte. Ese tema fue muchas veces el motivo de las grandes discusiones. El 19 de mayo de 1992, Daniel y Mirta festejaron sus 46 años de casados. Matrimonio tipo nuestro funcionan bien cuando hay éxito. Cuando no hay éxito, siempre la cosa se pone más difícil, la profesión nuestra. ¿Qué fue lo que más le impactó cuando la conoció a Mirta? Bueno, me están preguntando una pregunta bastante extraña. Usted conoce a una mujer que tiene 20 años. A ver, por ejemplo, sus ojos, sus facciones. No. Con una espléndida figura, todo bien en su lugar. Entonces, evidentemente, usted se enamora. Yo siempre me dijiste que la sonrisa te había gustado, ahí está. El color de mis ojos y mi personalidad. ¿Y de Daniel qué? A mí que me gustó, bueno, primero me impactó. Ahora cuenta Mirta, a ver. Era buenmozísimo. Tiner ha sido uno de los hombres más buenos mozos de la Argentina, debo decir. Sigue siéndolo. Siempre fue un seductor. Y me impresionó la piel tostada, sus dientes blancos, su personalidad arrolladora. 2 años después, y luego de una larga agonía, el esposo de Mirta moría.
Daniel Tiner, después de todo, había elegido a Mirtha. Con ella estuvo los últimos minutos. Con ella tuvo los hijos. Con ella vio crecer a los nietos. Yo creo que la Argentina tiene poco reconocimiento para nadie. Yo creo que acá se olvida con una rapidez fenomenal a la gente. Fenomenal. Fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Cosmética para autos. El Centro Médico de Rehabilitación Revioral es una institución médica, ambulatoria, interdisciplinaria destinada a la evaluación, atención, rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico. En esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998, o sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario. Refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio. Estamos cerrando este programa de hoy, sin duda muy polémico, divertido y con sus tonos trágicos también. ¿Qué tenés que vender vos? Chiche, recordarles que se suscriban a tu canal oficial en YouTube, que ya estamos haciendo una comunidad enorme. Bueno, los invitamos a sumarse. Sí. Chiche Gelun Oficial, lo buscan en YouTube, se suscriben y pueden ver todos los informes que siempre quisieron volver a ver y todo el material nuevo, por supuesto. Nosotros le damos paso, obviamente, a los informes previos a lo que es el plato fuerte de los sábados de la noche, que son las crónicas paranormales de Marco Bustamante. Volvemos el próximo sábado. Chau. Médica profesional, yo soy médico, me gradué en la Universidad de La Habana, en Cuba, en el año 1986, ya tengo 34 años y medio de carrera, hice la especialidad en neurocirugía en la Universidad de La Habana, después acá en el año 1996 hice mi reválida de médico en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y desde hace más de 20 años soy miembro titular de la Sociedad Neurológica Argentina. Y soy miembro de otras sociedades médicas internacionales de las neurociencias en general. Los invitamos a que nos consulten acá en Revioral, donde tenemos un tratamiento a la medida de cada paciente. Doc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Chiche. A ver. Los documentos marcan una edad, ¿sí? Correcto. Uno sabe que va cumpliendo años y que los documentos van marcando. Pero ¿cómo se da cuenta uno físicamente del envejecimiento? Bueno, aparte de los síntomas que obviamente... Aparte, ¿cómo se da cuenta uno? Los síntomas, ¿está envejeciendo mal, bien o peor o mejor? Bueno, los síntomas objetivos son la disminución de la vitalidad, sí, la lentificación de los movimientos, la pérdida de la masa muscular, los trastornos de, sí, postura. Las personas se empiezan a encorvar hacia adelante, los hombros caídos, dificultad para caminar, arrastran los pies. Pero estamos todos destruidos, entonces, ¿no? No, no, eso es lo que se ve. Pero lo más importante y que se puede detectar y tratar a tiempo es lo que no vemos.
y precozmente. Yo te voy a nombrar tres situaciones que me las anoté bien para no... Sí. Una de ellas es, la mayoría de los seres humanos tenemos lo que se llama inflamación crónica silente. Sí. No es la inflamación de cuando te das un golpe, cuando te picó, cuando... Sino internamente. O sea, internamente en la célula, en los tejidos, un estado permanente de inflamación. Eso es lo que produce el COVID. Eso es lo que deja el COVID, lo que predispone también al COVID, lo que predispone al cáncer inclusive y a enfermedades crónicas. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Un análisis de laboratorio simple. ¿Qué le pides a esa persona en un análisis de sangre? Una relación entre omega 6... y omega 3. Sí. Esa relación no debe ser, no debe haber más de 1.5. Sí, pero esos son detalles bueno, que no me preocupa. Eso es un dato. Nivel de insulina basal. Si tu insulina basal está por arriba de 10, ya es un predictor de que la cosa va mal. La relación que hay entre tu cantidad de triglicéridos y tu colesterol, bueno, si eso está dos veces, es mayor de 2. Estás en problema, estás inflamado. Y hay otros marcadores específicos de inflamación que ya uno lo pide en laboratorios especiales, que son las interleuquinas y demás. Si tú detectas eso en una persona, hay cómo tratarlo. Sustancias naturales, los mismos omega 3, das, ¿cómo se llama? Suplementos con omega 3, marino, de chía, cúrcuma. Si vos comes pescado, suplementar la vitamina... ¿El omega 3 o no? Una de las cosas recomendadas es comer pescado de mar por lo menos dos veces. No de río. De mar, que son los que más omega 3 tienen, y sobre todo de mares fríos, que son los que más tienen. Pero eso es muy caro. Ya sé, pero bueno, aunque sea, mira, Chiche, jurel, merluza, caballa. La caballa es un pescado que no es de los más caros y que es muy rico en omega 3. Sí. O sea, eso... o los suplementos. Hay muchas formas, digamos, para tomarlo. O sea, ahí dejamos atrás a la inflamación crónica. El llamado síndrome metabólico, que está muy de moda, es un estado de desequilibrio donde, por ejemplo, tienen los siguientes elementos. Los hombres tienen un perímetro abdominal que cuando tú lo marcas más de 102 centímetros, las mujeres más de 88 centímetros. Eso es el marcador. Sí, los marcadores. Que tengan, además de eso, la tensión arterial, o sea, la presión, igual o mayor de 130,85. Que tengan los triglicéridos en sangre mayor o igual de 150. Y que tengan bajo el colesterol bueno, el HDL. O sea, las mujeres menos de 40% y los hombres menos de 50%. Y si a todo esto le agrega que la glucemia... ¿Es bueno tener bajo el colesterol bueno No. El bueno tiene que tenerlo... Las mujeres deben tenerlo... Tiene que tenerlo alto. Tienen que tenerlo arriba de 40 y los hombres arriba de 50. Si lo tienes bajo de esos valores, si tienes los triglicéridos arriba de 150, la presión arterial arriba de 130,85 y la grasa abdominal en los hombres más de 102 y en las mujeres más de 88 y además... el azúcar en sangre o glucemia mayor o igual de 100, está frito. Es una señal de envejecimiento. Tiene síndrome metabólico, estás envejeciendo aceleradamente. Y también tenemos algo que es fundamental, los marcadores del envejecimiento del sistema inmunológico. Eso es fundamental y también, bueno, la persona que se resfría cada rato, que anda con una otitis, con una amigdalitis, con una bronquitis, que está... Pero si a esa persona tú le haces un análisis de sangre y le detecta que tiene elevado los anticuerpos contra algunos virus, por ejemplo, citomegalovirus, que es un virus raro, que te da mayor de 500 o positivo para virus de Epstein-Barr. No, eso es muy sofisticado. Bueno, pero los médicos lo sabemos. Los médicos. O, por ejemplo, que tú tienes una relación entre los linfocitos T, CD4 y CD8 que están bajos. Y que yo no puedo andar contando mis leucocitos, lo digas pero el médico. Bueno, hay marcadores sanguíneos que permiten a uno médico actualizado decir, estás envejeciendo inmunológicamente. Si esta triada, o sea, envejecimiento inmunológico, inflamación crónica silente y síndrome metabólico se da, hay que corregirlo. Todo eso se puede. Pero lo que digo es, vos estás en condiciones de agarrar a un paciente y controlarlo. Absolutamente. Y todas estas, o sea, todos estos desequilibrios agarrados a tiempo,
con evitan. Suplemento, con nutracéutico, pueden mejorar y puede inclusive cambiar su perspectiva de mala calidad de vida y hasta de enfermarse y de morirse. Gracias, doctor.